Buenos días, yo soy Naomi Fernando Félix Peña Pimentel. Estoy en el Colegio Martínez de Amelie en el curso de primer grado. Ahora les voy a hablar la biografía de Francisco del Rosario Sánchez. Francisco del Rosario Sánchez nació el 9 de marzo de 1817. Su madre fue Olaya del Rosario. Su papá fue Narciso Sánchez. Su tía fue María Trinidad Sánchez. Tuvo 5 esposos y 6 hijos e hijas. Fue comandante de armas, fiscal y defensor público. Fue miembro de la Sociedad Secreta La Trinitaria. Fue peinetero, hacía y vendía peines. Es uno de los padres de la patria de la República Dominicana. Y el 27 de febrero de 1844, el Día de la Independencia Nacional, hizo la bandera nacional en la puerta del Cóndor y dijo: Dios, Patria y Libertad, República Dominicana. Fue traicionado y capturado, y antes de morir dijo: Decid a los dominicanos que muero con la patria por la patria, y a mi familia que no recuerde mi muerte por vengarla. Murió fusilado en San Juan de la Maguana el 4 de julio de 1871. Sus restos se encuentran junto a los de Duarte y Mella en el altar de la patria. Gracias.